buen día a todos, a todas y a todes. Muy, muy, pero muy buen día. La Argentina el domingo debe decidir su futuro. Estamos en días trascendentales y tenemos que elegir para dónde vamos. Y no podemos equivocarnos. Yo no quiero dividir al mundo entre buenos y malos, ponerme arbitrariamente en la vereda de los buenos y señalar a todos los demás como malos. No me gusta hacer eso, es un maniqueísmo absolutamente estúpido. Lo que la Argentina tiene que hacer es discernir en qué modelo de país quiere vivir. De un lado están los neoliberales conservadores, Juntos para el Cambio, y toda una ristra grande de cosas similares, de derecha, de ultraderecha, todo un mosaico de islotes que responden a esa complejidad. Esos no son actores sueltos. Muchos juegan a la antipolítica, al antiestado, y está claro que no son ni antipolítica ni antiestado. Son los que lucran con el Estado, son los que barren, son los que nos someten a políticas perversas del imperio, pero que después acá se transforman en una metamorfosis, ¿no? Camaleonean, como dice el pueblo vulgarmente. En ese espectro de la derecha están grandes financistas que son los buitres internacionales, los que están forzando a la Argentina a un arreglo con el Fondo Monetario Internacional y con ellos, que pueden prestarle a esa derecha innumerable cantidad de miles de dólares, miles de millones de dólares. Tienen organismos concretos, la Fundación Network, la Fundación Libertad, que son los que financian a Macri, a Milei, a Esper, a López Murphy, a todo ese mosaico derechoso, poniendo enorme cantidad de millones de dólares en campañas, en periodistas, en fake news, en call center, en encuestadoras, en consultoras. Son ellos. ¿Y ellos qué defienden? Ellos básicamente defienden la ausencia del Estado, defienden la reducción de derechos del conjunto de nuestro pueblo, defienden el Estado ausente, defienden el endeudamiento hasta transformarnos en esclavos y defienden la alineación irrestricta de la política exterior argentina con la política norteamericana. Básicamente eso es lo que defienden. Es un manual chiquito de 5 o 6 puntos y vos tenés que tener claro que esos son ellos. Nosotros deberíamos defender la democracia, la república, la distribución de la renta nacional, la distribución de la riqueza de los argentinos, un Estado fuerte, que equilibre, que intervenga, que proteja sobre todo a los más débiles, a los viejos, a los niños, a los pobres. Queremos un Estado que asegure soberanía a la hora de tomar las grandes decisiones. Queremos
un Estado autónomo a la hora de ejecutar y de conectarse con el mundo. Queremos ser una nación. Aquello que decía Jorge Abelardo Ramos hace 50 años está absolutamente vigente hoy. El domingo vos tenés que elegir en favor del imperio o en favor de la nación. ¿Vos vas a elegir en favor de quién? ¿De la celeste y blanca o de la bandera norteamericana? ¿Qué vas a elegir? Y la segunda gran contradicción es, ¿vas a elegir a favor del pueblo, de los trabajadores, de las clases medias, de los pobres de este país, o vas a elegir en favor de la oligarquía? ¿Qué es lo que vas a elegir? No te olvides, ¿eh? Las grandes disyuntivas son esas. Imperio o nación, pueblo o oligarquía. Imperio es Macri. Nación es Cristina. ¿Ah? Pueblo es cualquiera de los nuestros, empezando por Alberto. Oligarquía son ellos, los Rodríguez Larreta, los Milei, toda esa caterva de bosta. No hay que equivocarse, a veces hay motivos para estar enojado, pero las listas, pero la interna, pero las PASO, pero el poder de determinados grupos, pero la hegemonía de fulano, pero, hay muchos peros. Lo que no nos podemos equivocar el domingo es a quién votamos. Y vos no te podés equivocar el domingo. El domingo es. Victoria Tolosa Paz, boleta completa en la provincia de Buenos Aires. Y Leandro Santoro, boleta completa en la capital federal, en CABA. Ahora es frente de todos en todo el país. Hay que poner, como decía Perón, primero la patria y después el pueblo. Y por último los intereses personales. Así que vamos a la batalla de las urnas con toda la convicción, con todas las ganas. Hay que militar con los vecinos, con los amigos, hay que militar allí donde estés, en la fábrica, en la facultad, en la calle, en la feria, donde estés. Hay que militar para darles una enorme paliza. Mirá, no te olvides, hace 2 años las encuestas decían que había un empate entre Alberto y Macri, un empate clavado. Bueno, Alberto le ganó por 17 puntos hace 2 años a Macri. Bueno, volvamos a darle este domingo una paliza histórica, ¿eh? Un abrazo grande para todos. Hasta mañana. Que tengan muy buen día. ¿Y qué ciudad tú has vivido? Una de todos, solo de rico. Estamos con Santoro, estamos retrevidos. Tenemos un sueño, vamos a compartirlo. Pero qué ciudad has querido. Una costa verde, todo edificio. Una que apoya a quienes han sufrido. Una que ignora a todos tus vecinos. Una ciudad que esté siempre presente. Con los comercios y toda su gente. No volvemos, al pasado no volvemos, no quiero que...
desempleo, esta historia ya la conocemos. Tu discurso Macri nos va, nadie quiere volver atrás. Gato, que son lo mismo, ya me dieron el dato. Ni el fondo los ha salvado. Ellos intentan, pero no hay trato. Baby, la salida llega con Santoro y a esta fiesta. Hey, vamos a votarlo. La esperanza en alto. Y la salida llega con Santoro y alta fiesta. Ey, vamos a votarlo, la esperanza en alto. Y que ciudad, tú has vivido una de todas. Solo de rico, estamos con Santoro, estamos retrevidos. Tenemos un sueño, vamos a compartirlo. Pero qué ciudad, tú has querido una costa verde o todo edificio. Una que apoya quienes han sufrido, una que olvida a todos sus vecinos. Una ciudad que esté siempre presente. Gente, me quiero ver el futuro ya viene. Es con Santoro, con Santoro. ¿Mi mamá? Señora Cristina Kirchner. Le habla Angelina Noemí Sánchez. Y yo le... ¡Ay, sos vos de verdad, Cristina! ¡Yo creí que era chiste! ¡Ay, me quiero morir, por favor! Yo, gracias al gobierno de los Kirchner, tengo una pensión graciable que era imposible conseguirla porque te ponían todos los pretextos. Subieron los Kirchner y gracias a Dios tengo mi pensión, Cristina. Muchas gracias. Y te seguimos apoyando. Al pueblo de Solano está con vos. ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos!